La historiadora Raquel Zugasti ofreció una charla a los alumnos del Instituto Ciudad de Coín para rememorar los episodios de la Guerra Civil, cómo fueron esos trágicos momentos de represión y cómo se vivió la posguerra en nuestro territorio, incluyendo el mapa de fosas comunes catalogadas hasta la fecha. No solo rememorarlas, sino además cambiar algunos conceptos que se siguen todavía, a pesar de que ya han pasado 40 años, todavía se sigue trabajando con terminología propia del franquismo, incluso en los propios institutos. Todos estos hechos han sido también investigados desde la perspectiva de género, datos para muchos desconocidos y sobre todo para las nuevas generaciones. Las mujeres sufrieron duramente esta época. En el tema de la represión, si te vas a mirar las ejecuciones, que es donde, bueno, pues los enterramientos en fosa, hay el porcentaje de mujeres es mínimo. La represión sobre las mujeres fue diferente. Ya fueron rapadas, paseadas por la calle, detenidas, torturadas, mientras que, aunque ellos sí sufrieron el cárcel, sufrieron represión, tortura, pero el número de ejecuciones varía, que aquí, por ejemplo, en Coín, mujeres ejecutadas en el propio Coín fue un 4%, de 220 estamos hablando de 9 mujeres.